pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, que la cocina la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Señores, muy buenos días. Este es un día para recordar los derechos de las mujeres. El 25 de noviembre recordamos que vamos a tener ese Día Internacional de la No Violencia en contra de la Mujer. Es un recordatorio a nivel mundial de todo lo que tienen que empujar y lo que han tenido que empujar las mujeres y los hombres también por hacer una sociedad de iguales. En República Dominicana estamos convocando una marcha que es la Marcha de las Mariposas. Será el próximo día 24 a las 9 de la mañana en la Jiménez Moya o en Churchill, como ustedes quieran. Hay gente que se confunde a veces, con Mirador Sur, desde ahí hasta el Centro de los Héroes. Así que intégrese para el día 24. Hoy es un día precisamente en el que vamos a hablar de las condiciones culturales, del pensamiento global, no solo dominicano, que ha hecho que las mujeres tengan que luchar tanto, trabajar tanto, esforzarse tanto para superar obstáculos. Pensar, por ejemplo, que el voto fue una conquista, que hubo que trabajar tanto. ¿A quién se le ocurre en la cabeza que los hombres pueden votar y las mujeres no? Pues miren, 1948 apenas, República Dominicana, y no éramos los últimos en América Latina. Después de eso, muchos países empezaron a reconocer el derecho al voto de las mujeres. Para que tengan una idea, no podían escoger ni ser escogidas en las urnas. De modo que hay barreras, que son barreras históricas. Hoy viene una antropóloga, una académica española, que trabaja en dos universidades prestigiosas de España, y va a estar al final de este programa porque está participando en una actividad en República Dominicana. Pero también en el día de hoy vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar del caso del joven abusado por un sacerdote en un colegio católico en la provincia de La Vega. Ese caso está en los tribunales. El juicio comenzaba de fondo, de pleno, ayer. Muchas posiciones. Bueno, la madre de ese joven, que cuando yo comencé este programa hace poco más de un año, nos dio su testimonio, y su abogado, están en nuestros estudios. Con ellos también conversaremos. Y ustedes recuerdan el caso que les planteé del padre de Aníbal González.
que aparece en un documento firmando un desistimiento con respecto a la querella interpuesta contra una fiscal de San Pedro de Macorís. Yo tengo detalles de ese caso. Voy a ir a la pausa brevemente y cuando regrese vamos a ver, ¿firmó o no firmó el señor Félix González ese acto de desistimiento?